buenos días, amigos. Aquí estamos en un nuevo programa de Dialogando con Beni. En el día de hoy está con ustedes el doctor José Molinelli Freites. Y quiero, pues, como siempre, aprovechar la ocasión para agradecer a Rosana pues el privilegio de estar compartiendo con su valiosa radioaudiencia, como lo hemos hecho siempre que podemos, a través de muchos años, todo este programa que es tan valioso para el país, que da la oportunidad de tener 2 horas para poder discutir a fondo muchos de los asuntos que, pues por la misma prisa de las comunicaciones, no da tiempo de adentrarse y poder comprender profundamente lo que está ocurriendo. Los modos de los medios de comunicación en los días de semana pues van rápido, traen noticias, son apenas 3 minutos, 4 minutos, y cambia, y 3 minutos más y cambia. Y se toca mucha noticia, ocurre mucho fenómeno, pero no hay como un tiempo para poder entrar y también conocer cosas que son fundamentales que tenemos que conocer en este país. Y esa necesidad, naturalmente, por décadas, la fue llenando el licenciado, el querido amigo Beni Franky Cerezo, a quien siempre tenemos presente y quien es una figura que hizo unas aportaciones a Puerto Rico sumamente valiosas. Y una de esas aportaciones es precisamente el que continúe este programa de radio, que se llama Dialogando con Beni. Y créanme que cada vez que uno viene aquí y habla a través de esta emisora, uno le está haciendo un homenaje al licenciado Cerezo. Beni fue una persona que integró mucha gente diversa. Beni tenía la capacidad de hablar con el estadista más radical y el independentista más radical y poderse comunicar. Beni era una persona verdaderamente ejemplar con respecto al proceso democrático de participación, de diálogo. Y entre las cosas importantes que yo siempre admiré de Beni era su capacidad y valentía para decir las cosas. Y estamos en un país que más gente como Beni Franky Cerezo hace falta. Y se cuentan con los dedos de la mano los valientes que hacen señalamientos responsables sobre situaciones importantes del país. Este es un país que la gente tiene miedo de hablar a pesar de que se habla de la democracia. Es un país donde la regla de sobrevivencia es quédate callado, no comentes, no hables de política, no hables de muchos temas porque eso te puede perjudicar. Sin embargo, no se dan cuenta que lo más importante en el proceso de la democracia es la participación, es la expresión. Y Beni Franky Cerezo siempre estuvo favoreciendo y dando foro a gente que no tenía foro. En los próximos días se cumplen casi 9 años del fallecimiento de Beni. Y no quería dejar pasar este momento, pues, para hacer una pequeña reflexión que no le hace justicia comparado con todo lo que significó Beni Franky Cerezo para tantas personas, tantos foros en que participó. Fue un defensor del ambiente, un defensor de las causas justas, valiente, honesto, firme. Se enfrentó a poderes grandes, gente que no tiene escrúpulos. Y sin embargo, siempre salió adelante y se ganó el respeto de este país. Donde quiera que estés, Beni, yo te mando un abrazo bien fuerte y yo sé que mucha gente que te sigue queriendo y te tiene en el corazón, así lo siente. Así que este programa lo dedico a él, lo dedico a Beni. Y lo dedico también a su familia, que a través de Rosana sigue manteniendo esa voz, esa luz prendida, para que ilumine este país en esa oscuridad en que hemos estado en la última década. Recuerdo allá, para el 2010, una expresión que hizo Beni cuando dijo: yo siento que viene una sombra para Puerto Rico. Eso empezando esta década,
que va a quedar en la historia como la década de las calamidades. Y ustedes que han estudiado la historia de Puerto Rico saben que nuestra historia es un año que se llama el año de las calamidades. Y ese año fue el 1867. En ese año vino un huracán que se llamó el huracán San Narciso, que cruzó la isla diagonalmente y devastó la isla, sobre todo un país donde las casas estaban hechas de yagua, eran bohíos. La devastación que hubo fue tremenda. Y apenas dos semanas después había un terremoto bien fuerte que se llama el terremoto de las Islas Vírgenes, que afectó muy fuertemente toda la región este de Puerto Rico. Eso ocurrió al sureste de Vieques, en la fosa de Anegada, y ese sismo se sintió muy fuerte y vino acompañado por maremoto, y al igual que estos de Guánica, la tierra siguió temblando, así que la gente pensaba que era huracán, terremoto, aquí viene el fin del mundo. Y ese fue el año de las calamidades. Es interesante ver que en la historia ese año fue el que precedió al Grito de Lares en 1868, y es que la situación económica, la devastación que había quedado en Puerto Rico era terrible. Así que esa conexión es importante que la puedan hacer. Y en esta década de las calamidades, ciertamente mete miedo. Si no se pone a ver la secuencia, yo creo que no ha habido eventos, es más, no creo, sé que no ha habido evento en la historia, momento en la historia de Puerto Rico, donde hayan ocurrido tantas calamidades de forma tan concentrada y seguida. Si lo vemos en el sentido más amplio, estas calamidades empiezan primero con la caída y la salida total de las 936 que generaron en Puerto Rico cientos de miles de empleos bien pagos, y fueron eliminadas con el concurso de Carlos Romero Barceló, el gobierno de Pedro Rosselló, que básicamente fueron allá a argumentar que eso era básicamente mantengo corporativo, y que pues que la sacaran porque lo que estaban era dándole un mantengo a las corporaciones. Y eso con la idea o bajo la ideología de que todo lo que pudiera ofrecer una ventaja al Estado Libre Asociado, por ser Estado Libre Asociado, había que eliminarlo, porque eso avanzaba la causa de la estadidad. Y ese impulso a la trágala de ese elemento ideológico, pues trajo consecuencias muy fuertes a Puerto Rico. Y esas consecuencias ciertamente no podemos quitar el efecto que eso tuvo en el país con términos del desempleo. Así que ahí se van los grandes bancos, empieza a mermar la economía, que tuvo un pico en términos de distintos parámetros para el 2005, 2006, y de ahí en adelante empiezan a perderse empleo, empieza a descapitalizarse el país, el gobierno sigue cogiendo prestado desaforadamente para resolver el momento y que después que venga mañana arree, y fue a nosotros a quien nos tocó arree a la hora. Y entramos entonces a la década del 2010, y ahí viene la epidemia del chikungunya, viene la epidemia del Zika, viene el colapso económico desde el 2008 con la burbuja hipotecaria, que hizo que mucha gente perdiera las casas en Puerto Rico y en Estados Unidos. Eso trajo una recesión económica severa, la crisis hipotecaria. Y luego entramos ahí también a la sequía del 2014 al 2016, que fue una sequía particularmente en el 2015, que había que racionar agua en todos lados, y aquello fue sumamente pesado y tuvo pues consecuencias económicas significativas. Ahí en ese momento también está la quiebra de Puerto Rico, cosa inimaginable. Y en esa quiebra se fueron por el medio los ahorros de la clase media puertorriqueña, que habían puesto sus dineros en bonos de Puerto Rico, porque eran bonos garantizados, eran bonos seguros, siempre habían pagado. Y mucha gente que había, con esfuerzo y sacrificio, ahorrados en su vida, había puesto eso en los bonos de Puerto Rico, que
que eran lo mejor que había en términos de seguridad. Colapsa eso, se cayó la seguridad y ahí hubo pérdida masiva de mucha gente, de muchas familias que tenía sus ahorros ahí. Así que esa crisis económica, ese colapso del país, del gobierno, aumenta el desempleo y aumenta la migración. Así que tenemos la economía hacia abajo, tenemos la gente saliendo y ya estimado es de más de 500,000 de personas que salieron en esta década de Puerto Rico, cosa que lo hace casi comparable a la inmigración masiva de la década de los 50. Y ahí no acaba la cosa. Viene el gobierno de Ricky Rosselló y el país tiene que sacarlo por corrupto y por irrespetuoso, por inhumano, por burlón con las demás gente de este país. Se burló hasta de los propios suyos, según ellos mismos decían. Pero ese gobierno todavía está ahí, son los mismos. Ganaron con una tercera parte, pero siguen ahí. Y es una cosa terrible. Entra entonces el devastador huracán María, que lo preacompañó Irma unas semanas antes, pero la devastación fue el huracán María. Y ahí esta generación por primera vez vio lo que es un huracán severo afectando toda la isla de Puerto Rico. Y no voy a hablar de lo que hizo el huracán, porque cada uno sabe lo que hizo, cada uno vivió su experiencia y sabemos lo terrible de esos tiempos, de un gobierno que colapsó, que abandonó a los municipios, que no había gobierno central, lo que había eran allí en aire acondicionado del Coliseo, entrando a comer al Sheraton allí en aire acondicionado, a dar conferencias de prensa falaces, diciendo que todo estaba bien, que no habían habido tantas muertes, Trump tirando los rollos de papel, contento porque en Puerto Rico lo bien que habíamos manejado las cosas, porque solamente habían muerto creo que 17 en aquel momento, negando por mucho tiempo el propio gobernador que las muertes fueran mucho mayores, y tuvo que encomendar no a la Escuela de Salud Pública como debió haber hecho de la Universidad de Puerto Rico aquí, sino a una universidad ya que haga lo que nosotros podíamos hacer para decirnos las mismas conclusiones, que de hecho vinieron acá a reclutar a la gente de aquí para que trabajara en estudio y le hiciera el estudio. Básicamente ellos allá recogieron los datos y los tiraron para adelante, pero el know-how para hacer eso estaba aquí en Puerto Rico. Y de nuevo, contratan a los de allá para que nosotros le hagamos el trabajo. Y eso yo lo he visto tantas veces. Contratan a los de allá y los de allá, que no saben cómo se bate el cobre aquí, buscan aquí a la gente que sabe, los contratan para que le hagan el trabajo. Pero nunca, o muy pocas veces, se le da a la gente aquí que sabe. Y eso me recuerda a lo que está pasando con Luma. Contratan a los de allá para que nosotros le hagamos el trabajo y le expliquemos cómo se hace, pero la riqueza se queda allá. Eso no tiene sentido, de eso vamos a hablar más tarde, pero el hilo conductor de esta década que yo llamo de las calamidades, y es posible que puedan ser década y media, dos décadas, dependiendo de lo que ocurra, es una secuencia, porque tenemos entonces, después del huracán María y todas las implicaciones, migración masiva más acelerada, tenemos entonces los terremotos de 2020, y para no dejar de pasar, viene la pandemia del COVID. Que al inicio esa misma administración dijo, no hombre, no, si eso es allá en China, eso como que están, eso no hay que preocuparse aquí, no, que se extendió a Europa, no, pero eso está allí al lado de China. Pero ¿cómo que Europa está al lado de China? O sea, ¿dónde está el conocimiento de geografía? Y obviamente hemos visto las consecuencias de eso, y ahora estamos en una situación que aparentemente es de suma preocupación, porque la incidencia en Puerto Rico está ascendiendo muy rápidamente, han entrado unas cepas virales que son aparentemente mucho más contagiosas y la cosa no se ve bien, hay que tomar medidas muy, muy serias de control. Y en el análisis final somos nosotros, cada uno, los que tenemos que tomar las acciones para protegernos, y eso es fundamental. Así que queda establecido
década de las calamidades. Y ante estas calamidades, nosotros no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Hay que comentar, y es importante, lo que está pasando ahora en la isla de San Vicente. Y me ha llamado mucha gente preguntándome por la actividad volcánica, si eso nos puede afectar. Y me gustaría poner esto en el cuadro más amplio, y es que visto desde el punto de vista del tiempo geológico, toda esta actividad aparentemente destructiva de los volcanes, en realidad desde el punto de vista de la geología, de los procesos que conforman la superficie de la Tierra, la actividad volcánica son procesos de construcción. Puerto Rico existe gracias a los volcanes. Y existe gracias a los volcanes República Dominicana, áreas extensas de Cuba. De hecho, todas las Antillas mayores y menores son esencialmente productos de la actividad volcánica o está asociado a ella. Hay unos casos excepcionales como Barbados, que es una montaña básicamente de sedimentos formada por la cresta de acreción, pero eso son cosas más técnicas que no voy a entrar en ello. Pero nuestro origen en el Caribe es de origen volcánico, y lo que está ocurriendo ahora en la isla de San Vicente es ver lo que ocurrió en Puerto Rico hace más de 135 millones de años. Estos volcanes de las Antillas Menores, y sabemos que de la isla de Monserrate estuvo muy activo y sigue activo desde el año de 1995, tuvo que evacuarse la mitad de la población, tuvo que salir del país, se destruyó la capital de Plymouth y se tuvieron que mover al norte. Y cuando ese volcán empezó a hacer erupción en 95 fuerte, hubo episodios de emisiones de cenizas volcánicas que llegaron a Puerto Rico. Y recuerdo a fines de los 90, principios del 2000, que un día amaneció la zona metropolitana de San Juan con un polvillo sobre toda la superficie, los carros, el cemento, la brea. Tenía un polvillo que era como cemento fino. Y eso era ceniza, polvo volcánico, que venía de la erupción de Monserrate. El polvo más fino puede viajar más lejos. El material más grueso viaja más cerca. Lo que está ocurriendo en San Vicente es que con la erupción de este volcán se emite a través de la chimenea volcánica, que es el ducto que conduce hacia el cráter del volcán. Cuando las presiones que hacen los gases que están actuando en la chimenea volcánica exceden la resistencia de la estructura del volcán, pues se inicia la erupción. Es como cuando tú coges una botella de gaseosa, la bates y le sacas la tapa y sale a presión hacia afuera, pues así mismo sale el material volcánico que está abajo, lleno de gases, y cuando se reduce la presión, pues todo eso explota y se impele a las partes altas de la troposfera y se lanza 7, 8, 10, 12 kilómetros hacia arriba, y puede ser más, y ahí lo cogen los vientos y lo distribuyen. Cerca del área del volcán, que es lo que está ocurriendo ahora, cuando hace erupción, se emiten y se lanzan rocas, que no en este volcán todavía, pero que sí ocurrió en el Monte Pelado, en Martinica, en 1902, rocas del tamaño de un vehículo. Pueden ser arrojadas en el aire, sale la lava impulsada y se va enfriando según cae, caen bombas volcánicas que son unas masas globulares de roca a más de 1200 grados centígrados y caen sobre las estructuras, cae grava, cae cuanto tipo de material hay de diverso tamaño, y es fascinante el fenómeno. Ha habido lluvia de ceniza volcánica, esto se acumula como cuando hay nieve, pero esto es en ceniza sobre los techos de las casas. Si las casas son de madera o no tienen esos techos bien fuertes, pueden colapsar. Cubre toda la vegetación, eso te cubre toda la vegetación y te la destruye la agricultura,
si hay ganado y el ganado trata de comerse la hierba que tiene esta ceniza, se traga la ceniza, y la ceniza es que es un material vidrioso, cortante, bien fino, pero cortante, y las vacas, los animales empiezan a comerse toda esa arenilla vítrea, y eso le empieza a perforar las paredes del estómago y los intestinos, y se desangran y mueren. Así que eso tiene consecuencias muy severas. También, como se reporta, hay un olor a azufre insoportable, dependiendo de la dirección en que sople el viento. Han evacuado miles de personas, y esto hay que darle seguimiento. Esto puede detenerse o puede continuar, o puede haber una erupción mayor. Y un punto importante con respecto a esta actividad volcánica es la siguiente: es que hay distintos tipos de actividades volcánicas. Hay cierta actividad volcánica como la que usted ve en Hawái, que usted ve la lava saliendo y usted ve la gente al lado mirando cómo sale la lava y van los flujos de lava moviéndose, pero la gente está ahí, y rara vez es de tipo explosivo. Y esto es porque la lava que hay en Hawái, que es la misma que hay en Islandia, que es la misma que hay en áreas donde hay puntos calientes o hay emisiones de rocas que tienen composición basáltica, esa roca derretida o lava está tan caliente que es fluida, y como es de poca densidad, en el sentido de que tiene poca, aquí me refiero específicamente a que es poco viscosa comparado con otra, esa poca viscosidad que tiene hace que los gases salgan y burbujeen hacia afuera, y por lo tanto, si sale el gas, no se acumula. Pero el tipo de magma, que es el nombre que le damos a la lava cuando está en el interior de la Tierra, la roca derretida dentro de la Tierra se llama magma, en la superficie se llama lava, pero acá en el Caribe, la roca fundida que está debajo de las Antillas Menores, esa roca, ese material fundido, ese magma es bien viscoso. Y eso lo que quiere decir es que los gases que hay ahí, que están disueltos dentro del magma, se van acumulando y no salen. Y cuando empieza a acercarse a la superficie, que empiezan a salir esos gases, se les hace muy difícil salir, y como están viscosos, aumentan las presiones mucho más, y sigue aumentando la presión y no cede. Y se forma, de hecho, un tapón, que se llama un domo, y en la misma boca del volcán. Así que imagínese usted una botella de vino que tiene un corcho bien duro, pues ahí en esa área es que está taponado. Cuando la fuerza excede la resistencia, estalla. Todavía nos faltan unos minutos para ir al cambio, pero el punto es que en el Caribe estos volcanes son mucho más peligrosos porque son explosivos. No es un volcán que empieza a salir la lava y corre tranquila y no hay explosión mayor. Aquí está la posibilidad que estalle el volcán, o sea, que haya una explosión severa, y las consecuencias de eso son muy serias. Puede hacer una explosión más pequeña, más grande, eso hay que irlo monitoreando. Pero en el Caribe, el tipo de volcán de zona de subducción, es el que es explosivo. ¿Y por qué hay actividad volcánica en las Antillas Menores? Pues porque la placa de América del Norte se mete a manera de cuña debajo de la placa del Caribe. Y en ese proceso en que el piso oceánico, la litosfera oceánica, se va adentrando a manera de cuña debajo de lo que es la placa del Caribe, pues esas rocas se van calentando, se van fundiendo, se hacen menos densas, ascienden por la corteza terrestre y cuando llegan a la superficie salen formando material volcánico. Ese mismo proceso es el que ocurre a través de toda la cordillera de los Andes, todas las cordilleras de América Central, las islas Aleutianas, la península de Kamchatka, las islas de Japón, Indonesia, Filipinas, todo lo que es el anillo de fuego. Pero acá en el Océano Atlántico, solo dos lugares tienen ese tipo de actividad, que es la región del Caribe y las islas que están al sur de Argentina, que es el archipiélago de las Islas Sandwich, en las islas de Nueva Escocia, en el sur de Argentina. Así que
el Atlántico, en realidad es un océano muy tranquilo. El Atlántico debió haberse llamado, en ese sentido, océano Pacífico, porque el Pacífico de Pacífico no tiene nada, porque tiene el anillo de fuego, volcanes, terremotos, maremotos, y es muy activo. Y a lo largo de esa línea, y no voy a entrar en todos los detalles, pero para ponerlo en el contexto de Puerto Rico, cuando uno coge la autopista Las Américas o si va por la carretera de Cagua en el sector de La Muda, uno ve allí la famosa Peña de la Pava, y usted ve esa peña de joca que sale ahí, y la gente cuando pasa pues mira un icono que lleva muchas décadas ahí del Partido Popular. Pero uno, con el ojo de la geología y la geomorfología, cuando uno mira eso, lo que ve es una montaña que es producto de la actividad volcánica. Y de eso vamos a hablar, sobre dónde están las rocas volcánicas en Puerto Rico. Vamos a hablar en la próxima secuencia. No sé, del doctor José Molina Eli Freite, en Dialogando con Benny. Bueno, mis amigos, continuamos aquí en Dialogando con Benny. Con ustedes el doctor José Molina Eli Freite. Y estamos hablando de la actividad volcánica. Y el punto que le estaba trayendo es que el ver lo que está ocurriendo en las Antillas Menores, que hay actividad volcánica en Monserrate, ahora hay actividad volcánica en la isla de San Vicente y las Granadinas. En el 1902 hubo una erupción masiva en la isla de Martinica, que le costó la vida a decenas de miles de personas, con las nubes ardientes que bajaron por las laderas de estos volcanes. Y así todos los volcanes, decenas de volcanes que están activos, semiactivos o durmientes, pero que pueden reactivarse en cualquier momento en las Antillas Menores. Es un cuadro de cómo debió haberse iniciado Puerto Rico en sus etapas primeras. Y a mí me parece fascinante el señalar pues la pregunta de, bueno, ¿hay volcanes en Puerto Rico? ¿O por qué no hay volcanes en Puerto Rico que es de origen volcánico? Y lo que les quiero decir es que las Antillas Mayores, nosotros nos hermanamos en nuestro origen geológico. Cuba, Jamaica, la Española, ¿verdad?, con Haití, República Dominicana, y nosotros nacimos básicamente en la misma región geográfica y no estábamos donde estamos. El estado del conocimiento de la paleotectónica actual nos revela que nosotros estamos en algún punto entre lo que es el sur de México, la península de Yucatán y el norte de Colombia. En ese momento no existía América Central. Ese espacio de América Central lo ocupábamos nosotros. Y de hecho hay ciertos modelos que indican que posiblemente nosotros nos iniciamos en el lado, en lo que era ahora el Océano Pacífico. Otros nos ponen entre Yucatán y Colombia, pero la idea es que nosotros estábamos mucho más al oeste, y con el movimiento de las placas nos hemos ubicado en la posición actual. Y acuérdese que, por ejemplo, la placa de Puerto, donde está Puerto Rico, la microplaca de Puerto Rico, las Islas Vírgenes y la placa del Caribe, se mueven relativamente lento comparado con otras placas en el planeta. Nosotros nos movemos un promedio de 2 centímetros al año, casi una pulgada al año hacia el este. Hay otras áreas que se mueven a razón de 16 centímetros al año, o sea, estamos hablando 8 veces más rápido, por eso hay más actividad tectónica, sismo, etcétera, etcétera. Pero comparado con otras placas, nosotros nos movemos lento. Y la idea es que una placa que se le denomina, que ya no existe, pero que existió, que se llama la placa de Farallón, estaba siendo subducida, se metía debajo el primer fondo del océano Atlántico, que es donde estaba el primer mar Caribe, que hoy no está, que es un segundo, geológicamente hablando, mar Caribe, y dio lugar a actividad volcánica, como está cogiendo en las Antillas Menores. Y todas estas islas lo que hicieron fue que, si continúa la actividad volcánica en las Antillas Menores y tuviera tiempo geológico, lo que va a hacer es entonces unirse las islas en la manera en que se van agregando y apilando más material volcánico, de manera tal que se va formando una isla bien grande.
Y eso es lo que ocurrió con las Antillas Mayores, que después por los movimientos tectónicos nos hemos ubicado donde estamos. Cuba se añadió, de hecho es curioso, nosotros a veces nos reímos porque Cuba se pegó a América del Norte geológicamente, o sea, se separó del Caribe y se unió geológicamente a América del Norte, así que en ese sentido es como si hubiera cogido una estadidad geológica. Pero nosotros en el Caribe nos mantenemos moviendo, ¿no?, centímetro a centímetro, en un promedio de 2 centímetros al año hacia el este. Y cuando usted suma eso y lo multiplica por 1 millón de años y 10 millones y después 100 millones de años, el desplazamiento son miles de kilómetros, que es donde nos ha puesto en la posición actual. ¿Por qué no hay actividad volcánica si somos de origen volcánico? Pues porque la placa cambió de movimiento y en vez de seguir hacia el noreste, norte-noreste, cambió de movimiento hacia el este y cesó la subducción, que es el proceso, como les dije, donde hay una placa oceánica, en este caso del Atlántico, se mete a manera de cuña debajo de las Antillas. Así que en Puerto Rico no hay actividad volcánica desde hace unos 35 millones de años aproximadamente. O sea que de los 135 millones de años que aproximadamente tiene la geología de Puerto Rico desde su comienzo, 100 de esos millones de años fue de actividad volcánica, como la estamos viendo esencialmente en las Antillas Menores. Y esa actividad es de carácter explosivo, produce lava, produce ceniza volcánica, que forma rocas que se llaman tobas volcánicas, producen lápilis, que son partículas de grava, que son más gruesas, produce brechas volcánicas, que son bloques angulares de rocas que fueron arrojados por los volcanes, etcétera, etcétera, y produce, pueden haber bloques de roca de esto del tamaño de una casa, que en una explosión se emiten. Y cuando uno viaja por Puerto Rico, es fascinante porque, como les decía, en la Peña de la Pava, tú ves allí, tú lo que ves es una brecha volcánica, producto de explosiones de los volcanes. Y si coges la autopista, también la parte de Río Piedras queda, y eso se evidenció cuando hicieron este arreglo que hicieron aquí en el Expreso Las Américas, cerca de donde está el centro médico, hicieron un corte en la carretera. Yo me maravillé allí porque hicieron un corte y se ve ya en barro, ¿verdad?, porque la roca se ha meteorizado, unos estratos verticales que son de fines del Cretácico, y es una secuencia completa que ocurre cuando hubo el cambio de era, cuando el impacto de los meteoros en la península de Yucatán, ahí en una de esas secuencias, si se estudia esa área desde Milavila hasta donde está el Oso Blanco, toda esa geología ahí, cuando uno llega a la roca, no el barro rojo que está arriba, es esa misma roca descompuesta, pero abajo, ahí tiene que haber evidencia del impacto de ese meteoro en esa región. Pero bueno, uno sigue y va entrando por Montehiedra por ahí, y yo, cuando estaban construyendo esa autopista, recuerdo haber visto hecho en roca un conglomerado, que son rocas redondeadas transportadas por los ríos, pero que era producto de la erosión de los volcanes que habían, que también llovía, había erosión en los volcanes y los bajaban ríos y corrientes que llevaban esos sedimentos. Y eso está allí en la entrada de Montehiedra. Más adelante tú sigues y empiezas a ver en los cortes de carretera rocas como las que hay en las canteras de Trujillo Alto, que son unas rocas muy duras, son lava volcánica, que es la piedra que se utiliza para mezclar y hacer cemento y hacer grava. Y todas esas canteras en Trujillo Alto están en esas formaciones volcánicas. Y ahí hay mucha brecha volcánica, hay lava volcánica. Y más adelante, cuando uno va llegando a Carraízo, ve también ya esas rocas que fueron intruidas por rocas fundidas desde abajo. Y allí uno ve unas rocas blancuzcas antes del piedraplén que da a Carraízo en la autopista, todavía dentro de lo que cae en el área del municipio de San Juan, ve una roca que se llama granodiorita. Y sigue por ese camino, llega al expreso de Cagua, y ahí ve dos cerros que pasan unas fallas geológicas, que es el sistema de fallas de Cerro Mula. De nuevo, ve rocas volcánicas, brechas volcánicas, evidencia de actividad explosiva.
coge la autopista y antes en el mismo Cagua hay unos lugares donde hay unas rocas intrusivas, hay unos gabros que son unas rocas que tienen alto contenido de hierro y magnesio y están allí cristalizadas en unos afloramientos pequeños. Siguen ese camino por la autopista, empieza a subir la cuesta del sector Beatriz y todo eso son capas de cenizas volcánicas hechas rocas, brechas volcánicas, lava, todo lo que uno espera del tipo de actividad que estamos viendo ahora en San Vicente, en Monserrate. Y sigue, y cuando entra al Valle de Cayey, hay unos afloramientos, ahí se ven muchas brechas volcánicas, usted se para, se ve un montón de rocas angulares. Sigue por ese camino, y en la segundo corte de carretera, mano derecha, después de pasar Cayey, hay un lugar espectacular, que dice, de hecho, no estaciones, pero yo me he estacionado, cuando viene el policía, pues yo le explico, ¿verdad?, que estoy estudiando unas cosas, y entonces termino explicándole a ellos, porque ellos quieren saber, y nos quedamos allí, yo le explico y le digo, mire, esto es una falla geológica inversa, y allí se ven las fuerzas compresivas que hicieron que las rocas se fallaran, y tú puedes ponerle la mano encima una falla geológica que causó un terremoto hace más de 50, 60 millones de años atrás. Y tú le pones la mano ahí, tú ves todas las características de la falla y ves unas fallas en secuencia, unas con otras. Ves intrusiones de roca ígnea también. Y al lado hay un lugar espectacular que se ven derrumbes submarinos. Y es que esas islas volcánicas pues tenían playas como tienen los volcanes en las Antillas Menores. Tienen volcán y alrededor hay sedimentos, hay unas playas, hay unos arrecifes. Y cuando el volcán hacía erupción, pues caían ceniza encima de los arrecifes. Así que todos esos arrecifes quedaban cubiertos por ceniza y después volvían a nacer encima. Y tienes intercalados capas de ceniza y rocas volcánicas encima de arrecifes de coral intercalados unos sobre otros según pasaron los millones de años. Pero en el borde de esas plataformas insulares, acuérdese que si usted sale de Puerto Rico, usted va por un mar que es llanito, no pasa de 200 pies, y de momento llega un borde que los pescadores llaman el beril, y eso baja como un risco para abajo, bien profundo. Pues ahí a veces se desprenden bloques de roca desde la orilla de los arrecifes y caen a esas profundidades abismales y caen abajo en el sedimento, encima del sedimento. Y cuando tú vas a Cayey, en ese segundo corte de carretera, mano derecha, allí al lado de donde dice no estaciones, ahí tú ves un bloque de roca calcárea de un arrecife de coral rodeado de rocas volcánicas y por su configuración de doblando los estratos que estaban abajo, indica que es un derrumbe submarino. Y tú estás en Cayey, en una montaña, poniendo la mano en lo que fue el fondo oceánico de hace más de 60, 70 millones de años atrás. Y cuando uno sabe lo que está tocando y uno sabe lo que está mirando, uno desarrolla un respeto por la naturaleza, un respeto por el tiempo, porque la única manera de tú explicar eso es todo el tiempo que ha ocurrido. ¿Cómo es posible que los fondos de los océanos sean ahora montañas? Y cuando uno tiene la capacidad de ver, interpretar lo que está viendo, que yo cuando era estudiante desarrollé eso y aprendí eso a mí me agarró. O sea, ya uno cuando vi un corte de carretera, antes uno lo que veía eran piedras, como la ve todo el mundo. De momento tú ves un fondo oceánico, o tú ves una falla geológica, o tú ves roca fundida desde abajo que se adentró entre las otras y quedó ahí congelada, enfriada. Y de momento tú empiezas a ver estructuras y las puedes interpretar. Y se te paran los pelos porque tú tienes millones de años de procesos geológicos al frente tuyo. Y es una cosa fascinante. Y ese viaje en una autopista desde San Juan a Ponce, tú continúas y ves arrecifes de coral cubiertos por cenizas volcánicas. Y sigue más adelante, y cuando llegas allá a la cuesta donde está la estatua del Jíbaro, allí en donde está el corte de carretera, ve una intrusión de rocas ígneas que penetran las volcánicas, ve un paisaje geomorfológico que indica
mucha actividad tectónica, ve cascadas, ve ríos con su perfil largo, interrumpido, cortado, y ve capas, estratos y estratos de lo que eran cenizas volcánicas. Y empiezas a bajar esa cuesta a la vertiente sur de Puerto Rico, que tú hasta puedes dejar el carro en neutro y él mismo va bajando casi hasta llegar al llano costero sur. Y ahí tú vas viendo, pasas por el sistema de falla meridional de Puerto Rico, el del sur, ve los desplazamientos, el cerro Raspaldo, sigue viendo esos cortes de carretera y te encuentras entonces con montañas que eran los lechos de los ríos. Y hay un área allí que es espectacular, que tú ves el corte en la carretera y tú ves una montaña llena de cantos rodados, de piedras de río, de lo que la gente llama los chinos de río. Y hay chinos de río, pero hay unas rocas mucho más grandes y todas están redondeadas. Cuando tú ves rocas redondeadas, una encima de la otra, eso te indica que la roca ha sido transportada por procesos fluviales, por ríos, porque las rocas cuando se desprenden son naturalmente angulares, tienen aristas, tienen esquinas, pero según se van moviendo por el lecho del río, van chocando unas con otras y esos picos que salen para afuera se van erosionando, se van redondeando. Y si la roca ha viajado lo suficiente, lo que termina es una esfera. Y esas rocas redondeadas, pulidas, que son los que vemos en los lechos de los ríos, están en cerros hasta el tope, hasta arriba, ahí. Y entonces, de momento, nos damos cuenta que lo que estamos mirando era que lo que eran los lechos de los ríos que llevaban sedimentos que venían de esos volcanes que se erosionaron, que lo que eran los lechos de esos ríos ahora son montañas. Y la única manera de explicar eso es que han habido procesos tectónicos que han hecho que vayan subiendo el terreno. Así que es una cosa verdaderamente que es fascinante, fascinante. Así que tú ves los lechos de los ríos hechos montañas y ves también el fondo del mar en las montañas junto con materiales volcánicos. Y sigues en esa autopista más adelante y te vas a encontrar con uno de los lugares más espectaculares, yo te diría, de la geología volcánica de Puerto Rico, que es en el desvío que hay para Guayama. Y hay dos cortes de carretera que tiene un montón de rocas que parecen, como las describiría la gente, como unas almohadas puestas una encima de la otra. Y tú vas a ver unas estructuras que son como elípticas, acomodadas, una encima de la otra. Y eso, para el ojo adiestrado que sabe lo que es indicativo de actividad volcánica submarina. Y es que cuando hay actividad volcánica y sale una corriente de lava y entra al mar, la parte de afuera de la corriente de la lava, al entrar en contacto con el agua del mar, según entra por la playa y se va metiendo por la playa, bajando, ¿verdad?, del volcán, el casco de afuera de ese flujo de lava se enfría rápidamente y crea como un carapacho. Y por debajo se mantiene caliente y sigue fluyendo. Así que eso va formando como un culebrón que se va moviendo debajo del mar, debajo de ese carapacho que se vuelve roca al entrar en contacto. Pero por debajo sigue fluyendo, alimentando eso. Y entonces cuando llega un borde, que hay como un precipicio en el beril, se desprenden masas de esa roca fundida que van dando tumbos según se desprende. Imagínese que usted coge una pasta de dientes y saca un pedazo y lo corta y lo deja caer. Y aprieta de nuevo y sale otro pedazo de pasta, lo corta y lo deja caer. Pues así ocurre con un tubo de lava de eso. Cuando llega al borde de un precipicio submarino, va saliendo la lava y se va desprendiendo y se enfría y van cayendo en bloques en forma de almohada una sobre la otra. Y lo que hay allí en Guayama de forma espectacular es un depósito de esas almohadillas lávicas. En inglés le llaman pillow lava. Y si usted busca en YouTube pillow lava, hay un video que hizo el amigo Lee Tepley en la Universidad de California, que fue la primera persona que filmó eso bajo el mar en Hawái.
y demostró cómo es que se forma. Eso se había visto y no se entendía cómo se formaba hasta que este geólogo marino se metió durante una erupción en Hawái, en el mar, para ver y filmar qué es lo que pasaba. Y ahí filmaron cómo se formaban esas almohadillas lávicas. Aquello es un punto, créame, de interés turístico. Una cosa que hay que hacer aquí es desarrollar el turismo geológico. Y esto es fundamental con respecto al turismo geológico. Hay tantos lugares que ver. Aquí el turismo tiene muchas limitaciones y la gente pues va al yunque y eso está muy bien y vamos acá y vemos el lago. Pero la geología que hay en Puerto Rico es tan variada, es tan extraordinaria, que de por sí se puede hacer turismo geológico para potenciar esa oferta. Porque en Puerto Rico tú ves rocas ígneas, sedimentarias, metamórficas. Eso no es en Estados Unidos así. Estados Unidos tiene generalmente una geología aburrida. Tú estás en el estado de Kansas y eso es lo mismo por cientos de kilómetros cuadrados. No cambia. Aquí tú tienes de rocas, aquí tú tienes fondos oceánicos en las montañas, ríos que son montañas, tienen fragmentos del manto terrestre incrustados en el suroeste de Puerto Rico, que son las rocas serpentiníticas, que son parte del manto que se hidrató, que es esa roca verde. Tú tienes rocas como en el barrio Pedernal, que están formadas por radiolarios, que son microorganismos del plancton marino, que hacen su exoesqueleto de silicio, y ahí están aglomerados formando una roca, que es la que usaban los indios para hacer las puntas de lanza. Y tener esa comprensión te da una visión importante sobre este país y te hace respetar el país y sus recursos. Y ese viaje por esa autopista para Ponce, tú continúas y ves esas almohadillas lábicas, ves cómo están incrustadas unas con las otras, ves los patrones radiales, ves el basalto columnal, ves los minerales de olivino, piroxeno que están ahí. Y es una experiencia extraordinaria. Y uno aprende que cuando tú adiestras el ojo, empiezas a ver cosas que antes no veías. Y que no tienes que ir a otros lugares para contemplar cosas extraordinarias. Y esa tierra nuestra puertorriqueña tiene un contenido extraordinario de ciencia, de geología, de geomorfología, de proceso. Que cuando uno explica lo que es, la gente se fascina. Y mire, yo me tomo la libertad de hablarle de este tema, viendo tanto tema de qué hablar, porque es que yo sé que cuando uno habla de estos temas, la gente quiere oír. Aquí hay una de las falacias que se repite, es que tú no puedes hablarle a la gente de ciencia, porque la gente que no entiende, que la gente que no sabe, mi experiencia es todo lo contrario. Cuando a mí me preguntan, yo le explico, yo lo que veo es que a la gente empiezan a brillarle los ojos y quieren saber más. Y no hay nada más maravilloso que tú empezar a entender tu entorno. Y a Puerto Rico hay que entenderlo desde su roca hacia arriba, desde su propia tierra. Y es de esas rocas, por los procesos de la acción del agua, el viento, la lluvia, el tiempo, que va transformándose en los suelos, que son los que nutren las plantas de plátano, de guineo, de yuca, batata, los sistemas ecológicos, se nutren de los minerales que están en esas rocas. Cuando usted se come un guineo, le dicen a la gente, no, tiene el potasio bajo, tiene que comer plátano, guineo, que tiene mucho potasio. Ese potasio viene de una lava volcánica o de un feldespato potásico en una roca intrusiva. Y de ahí es que viene, porque ese mineral se hidrata, se meteoriza, y quedan esos iones libres con el agua de lluvia, que es ligeramente ácida, se remueva, entra en solución y sea succionado por las raíces de las plantas para que lo lleve por esos ductos y entonces lo configure dentro de lo que es un plátano que usted se va a comer. O sea, cuando usted se come un plátano, y usted coge esa carga iónica de sodio, calcio, magnesio, potasio, que nutre su cuerpo, que facilita los procesos eléctricos,
y balances electrolíticos en su química personal. Todo eso está saliendo de las rocas. Y esas rocas vienen de actividad volcánica. O sea que, y esos volcanes vienen de roca fundida en el interior de la Tierra, que ha sido reciclada una y otra vez a través de millones de años. Y esas rocas a su misma vez que forman ahora Puerto Rico y a toda la superficie del planeta Tierra, viene de un proceso mucho más amplio, que es el proceso de aglomeración de planetesimales que ocurrió hace más de 4.700 millones de años cuando se formó el sistema solar. Y cada uno de esos elementos de calcio, sodio, magnesio, todos los elementos de la tabla periódica se formaron en el interior de las estrellas por distintos procesos bajo distintas condiciones de presión. Y así que esa frase famosa de que nosotros somos polvo de las estrellas es totalmente correcta. Lo que nos configura a nosotros ha estado en el universo desde su origen, desde que empezaron esos átomos a aglomerarse y a formar los distintos elementos y compuestos que constituyen la materia sólida del universo, que los cosmólogos nos dicen constituye menos de un 10% de toda la masa que existe. Y hay otras cosas que no se saben, como la energía oscura, la materia oscura, que se sabe que está por el efecto gravitacional que ejerce, pero no se ve. Y de eso, una fracción de todo lo que es la masa del universo está en estado sólido y está en lo que somos nosotros mismos. Así que vamos a ir, el tiempo nos traiciona, vamos a una breve pausa, vamos a conectarnos con la señora Conti, que va a estar con nosotros, ella viene de la Alianza de Energía Renovable, y vamos a estar hablando sobre unos hechos importantes sobre la energía en Puerto Rico. Nos vemos en breve. Bueno, vamos a continuar aquí con Beni. Hemos estado hablando de los volcanes y la evidencia de actividad volcánica en Puerto Rico. De eso se pueden hablar horas, pero el tiempo nos traiciona. Pero antes de continuar, quiero mandarle un fuerte abrazo allá a Pedro Meléndez del barrio Ciénaga Baja y la familia Medina, que yo sé que siempre nos están oyendo en este programa. Y también al artista residente de Puerto Rico, allá en el condado de Dade, en Miami, Florida, a este artista puertorriqueño que domina las redes digitales y tiene galerías digitales de arte, que es el señor Teófilo Freite. Y un abrazo fuerte allá también a mi querida prima Covita, que yo sé que siempre nos oye. Así que vamos a continuar acá con estos planteamientos y nos vamos a mover ahora a un hecho fundamental que tiene que ver con la situación de energía en Puerto Rico, la situación de Luma, y tenemos con nosotros a la líder ambientalista que es parte de la Alianza para Energía Renovable Ahora. Y que es parte de un grupo valiosísimo de gente que está trabajando para proteger este país, para mejorarlo, para hacer planteamientos que hay que hacer que muy poca gente se atreve a hacer. Así que buenos días, Mirna. Buenos días, Molinelli. ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿cuál es la situación de lo que está pasando con Luma, con New Fortress? ¿Qué está pasando en este momento ahí? ¿Cuáles son los issues que ustedes están trabajando? Okay. Para comenzar, pues la Alianza de Energía Renovable Ahora somos varios grupos ambientales, entre más o menos 10 grupos alrededor del país, que llevamos muchas luchas, ¿verdad?, en diferentes sectores, por diferentes cosas, por la protección de nuestros recursos naturales, la salud y el ambiente completo de Puerto Rico, ¿verdad? Y ahora nos hemos unido, somos interventores en el proceso del Plan de Integrado de Recursos, y ahí fue que se formó la alianza, porque estábamos todos juntos como interventores y decidimos pues formar esta alianza, ¿verdad?
Entonces, lo que nosotros ahora estamos trabajando fuertemente son los asuntos energéticos del país, por ejemplo. Y queremos, a mí me gustaría, Molinelli, porque yo sé que el tiempo nos traiciona y hay tanto que hablar, pero lo que me gustaría explicar un poco, estamos en contra del contrato de Luma, ¿verdad? Eso queremos establecerlo bien claro. Y y nosotros estamos muy preocupados por otra planta de gas natural que están con, ¿verdad? Que se construyó ya sin permisos en la planta 5 y 6 de la autoridad de San Juan, ahí en los muelles donde está la zona industrial. Entonces, son dos asuntos que están ligados porque la gente, Luma, ha cogido mucho auge y no es para menos, ¿verdad? Este contrato de Luma está terrible. Y lo que nosotros en la alianza, lo que nos preocupa mayormente es que nosotros, nuestra meta es que se mueva hacia la energía renovable ya pronto. O sea, podemos hacerlo, como yo diría, ayer. Comenzar desde ya, no esperar estos procesos de transición, que son procesos que realmente no son transición, son seguir perpetuando el uso de combustibles fósiles en el país. Entonces, lo que no dice Luma y no, ¿verdad?, y la misma autoridad, es que no recalca y no se fija si en ese contrato la gente no tiene, no habla claro de cómo van a manejar el asunto del cambio climático, el asunto de que estamos en un país en la localización del en el planeta que estamos expuestos a huracanes todos los años, y hemos visto desde el huracán Irma y María, los huracanes no han sido han sido bien fuertes, unas categorías que continúan siendo 4 y hasta 5, porque lo vimos todos los años, que no nos ha dado uno a nosotros, menos mal, basta, ¿verdad? Porque no podríamos aguantar uno más, pero ¿quién dice que no nos da este año? Entonces, Luma es un contrato por 15 años y se va a gastar un montón de dinero que deberíamos invertirlos actualmente en convertir a nuestros hogares con placas fotovoltaicas en los techos con batería. En AERA, ¿verdad?, que es parte también del grupo Queremos Sol, se hizo un estudio con el mismo modelaje de la autoridad, de cómo es que se con esos mismos números, y llegamos a unos números que inclusive nosotros mismos, por lo menos para mí, fue como hasta sorprendente, porque nosotros participamos en la ley de política pública, en las vistas públicas de la ley de política pública energética, la 17, y uno de los números que nosotros, ¿verdad?, apoyamos fue que a 2040 llegáramos a un 60%, 75%, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué sucede? Realmente con este estudio nos dimos cuenta, y un estudio científico, que para el 2035 podemos energizar con placas fotovoltaicas en los techos y baterías de sistemas de 2.7 kilos, porque no quiero que la gente se crea que ahora yo le estoy diciendo que ahora vamos a energizar todas sus casas. Yo los llamo como kit de emergencia, porque la idea es que podamos tener energía y no nos pase lo que nos pasó en Huracán Irma y María, que nos quedamos totalmente sin energía en nuestros hogares. Entonces, ¿qué sucede? Luma lo que quiere es seguir manteniendo el sistema de transmisión de sur a norte, donde la mayoría de la población vive en el norte, ¿verdad?, pasando todas estas montañas que siguen las torres de transmisión en el mismo área, quieren cambiar el mismo poste por otro poste. O sea, y nosotros no debemos invertir esos fondos de FEMA que vienen para Puerto Rico, que ya están asignados, en un contrato como Luma, que no adelanta nada en la cuestión energética real para el país, en beneficio de todos los puertorriqueños. Y eso es lo que a nosotros nos preocupa grandemente, porque esto es una oportunidad en la vida, Molinelli. Ahora FEMA ha asignado esta cantidad, que cada vez sigue cambiando los números, pero por lo menos 10.7 millones de dólares, 10 mil, perdón, 700 millones de dólares. Luma, se piensa invertir en Luma. Señores, ¿cuántas placas fotovoltaicas podríamos invertir? Un sistema seguro. No solamente, o sea, deberíamos tener la energía que se produzca en las áreas más cercanas donde se consume. ¿Y qué es eso si no es el techo de nuestros hogares? No solamente nuestros hogares, hay comercios también que podría beneficiarse de eso. Y eso es algo que es bien importante y, ¿verdad?, me gustaría señalar. Lo otro es que se ha hablado mucho, Luma dice, de que ellos ahora de momento están favoreciendo la energía renovable y qué sé yo qué, pero realmente en blanco y negro, señores, ¿qué es lo que hay que ver? No es escuchar estas propagandas que ellos se pasan por ahí diciendo que ahora vamos a hacer esto, como están hablando hasta de los trabajadores. Ahora de momento hoy salió de que le van, se creen en la unión.
señores, si creyeran a la Unión no tendrían las cláusulas que tienen en ese contrato y no quieren enmendarlo. Explícame, mira qué contradicción, como para engañar al país. Luma es una compañía mentirosa. Ellos lo que quieren es hacerse ricos y quieren, ellos están dispuestos a sacrificar nuestras vidas, porque señores, la energía eléctrica es un servicio esencial, lo necesitamos hasta para vivir. Entonces, eso es importante, que esté, por eso es que ¿verdad? Hay tanta oposición a este contrato, porque realmente hay tanta, ¿verdad? Tantas situaciones, porque hablamos con lo de la situación de los trabajadores, que ellos ahora quieren destruir la UTIER, porque eso es lo que está detrás de todo esto. Pero en el caso de nosotros, que es la cuestión ambiental, nosotros lo que no queremos es que se siga perpetuando el uso de combustibles fósiles y realmente que se mueva hacia la energía renovable. Otra de las cosas que el estudio que se hizo, ¿verdad?, se estuvo haciendo el último año, los resultados salieron ahora en febrero, es que se puede bajar hasta la energía eléctrica el costo a 15 centavos. Hoy día Luma, no solamente Luma, la Autoridad de Energía Eléctrica ha dicho que querían convertir la planta de New Fortress a gas natural porque es que más barato, pero más barato sin sumar toda la contaminación ambiental que hace, que eso hay que pagarlo, ¿verdad? Todos los efectos que vengan de ahí, todos los daños a la salud y los impactos a la salud, perdón, de la gente. O sea, eso, la reforma se va a ver afectada porque esto está al lado de comunidades pobres que la mayoría tiene la reforma del país. O sea, entonces, eso no lo consideran. Tú sabes, Molinelli, que como cuando se hace una declaración de impacto ambiental, tú tienes que ver los impactos acumulativos, porque de eso es que se trata, de ver qué cosas que están alrededor se van a impactar y son unos impactos que tienes que sumarlo en los costos, ¿verdad?, o en la producción de lo que sea. Entonces, en este caso, ahora mismito, la planta de New Fortress, que la Autoridad de Energía Eléctrica ha impulsado y está trabajando sin permiso, sin consulta a ubicación, sin permiso de la agencia federal que tiene que velar por la construcción de terminales de gas natural en todos los Estados Unidos y sus territorios. Y esta compañía, mira qué casualidad, no tuvo ese permiso, esa solicitud no la completaron, porque ellos entendieron de que no era un terminal de gas. Señores, eso es, o sea, gracias a las comunidades de ¿verdad? Y nosotros en AERA, esto lo impulsamos desde marzo del año pasado, se lo escribimos a FERC, que es la, ¿verdad?, el Federal the Energy Regulatory Commission, ¿verdad?, que es lo que es la comisión, el negociado de energía federal, el equivalente para que la gente pueda entender. Pues si no es porque levantamos la voz, insistimos, mira, ustedes tienen jurisdicción y lo cuestionamos, no se hubiera logrado. Ahora mismito, ¿qué hizo esta agencia federal? Pues está bien, ustedes no tienen permiso. Vamos a cumplir, le voy a dar 180 días para que usted cumpla con la solicitud, pero sigan operando, pero la comunidad sigue en riesgo, se sigue quemando el gas, se sigue enfermando la gente alrededor y no consideran eso. Es que se debe haber un cese y desiste de inmediato, porque si no tenían permiso, ¿cómo es posible que esto se continúe, ¿verdad?, dando estos procedimientos de esta manera, señores? Este gobierno no se pasa diciendo que es la ley, ¿cómo es que dicen ellos? Que son ley y orden. Ley y orden cuando están en violaciones claras de las leyes. O sea, entonces ahora, nadie toma acción. Hay una falta de visión con respecto a la dirección que Puerto Rico debe llevar. Y lo que se dice es lo opuesto a lo que se hace. Y se envía mucha desinformación, quieren aparecer lo que no son, campañas publicitarias para hacerlos lucir bien, como lo que aparece hoy en la prensa. Y en realidad esto es un momento bien importante para Puerto Rico, porque nosotros no podemos perder la Autoridad de Energía Eléctrica. Eso es parte del acervo patrimonial de Puerto Rico. Y es una infraestructura fundamental. Es terrible que tengamos que entregársela y regalársela a otros intereses para que hagan lo que nosotros podemos hacer. Aquí el problema no es que nosotros no podamos, es a la cuestión política de quienes ponemos a dirigir y las decisiones que toman. Y el proceso partidista de saqueo
de los intereses de y recursos del pueblo de Puerto Rico está ocurriendo masivamente. Nada más hay que ver todos esos nombramientos de funcionarios que no fueron electos dentro de agencias de gobierno, en educación, uh-huh, en todos los lados, para poder guiar las contrataciones donde ellos quieren que se hagan. Uh-huh. Y este es un momento que nosotros tenemos que apoyar también el apoyo, el reclamo que está haciendo la UTIER. Porque uh-huh, la UTIER en este momento es el frente de defensa de lo que es ese patrimonio de la Autoridad de Energía Eléctrica, que son la gente que está ahí cuando la cosa se ha puesto mala, que son los que nos han sacado de los impactos de todos los huracanes, que han tenido que reparar los empates que otros hicieron mal, y que han estado siempre ahí con Puerto Rico. Y a mí me indigna estas campañas de difamación de obreros puertorriqueños que se han fajado y han estado ahí, y me parece muy injusto con el país. Y tenemos nosotros los puertorriqueños que hacer un reclamo de apoyo y irnos contra este contrato leonino saqueador, uh-huh, de los recursos, que le dan cientos de millones de dólares a una compañía para que administre lo que nosotros estamos haciendo, para que ellos vengan a que nosotros le digamos cómo es que opera todo, para ellos seguirlo haciendo y que nosotros se lo sigamos haciendo, pero que ellos son los que se llevan los millones. Uh-huh. Yo he visto esto tantas veces que en realidad da grima, porque es un gobierno que no tiene visión de a dónde vamos y cuál es el Puerto Rico que queremos. Y el Puerto Rico que queremos es un Puerto Rico resiliente, que utilice sus fuentes de energía renovables. Y como bien, uh-huh, tú señalaste, esto es una ventana de oportunidad con todos esos recursos para empezar a hacer las cosas bien. Y toda esta, uno de los argumentos, si tú te fijas, de por qué había que privatizar la Autoridad de Energía Eléctrica, uno de los argumentos era que no, porque es que hay tanto que hacer nuevo, que no, el país no tiene los recursos económicos para eso. O sea, hay que reemplazar tantas cosas que no hay dinero, no tiene la capacidad. Sin embargo, ahora que viene esa infusión masiva de cientos de millones, yo creo que para la autoridad pasa el billón de dólares entre una cosa y la otra. Esta es la ventana, ahí están los recursos para poner la autoridad en sus propios pies con infraestructura nueva. Y ahí, uh-huh, es que tenemos que tener la visión de movernos a otras fuentes de energía en una proporción mucho mayor, restablecer el sistema, porque los recursos están. Y sin embargo, ahora que están los recursos, ahora es que le vamos a entregar toda esa infraestructura para que ellos se beneficien, cojan todos esos dineros del gobierno federal y se lo lleven en la ganancia, y encima de eso nosotros le estamos pagando. O sea, lo que está ocurriendo aquí es como si usted fuera el propietario de un negocio y usted coge y le paga más de lo que usted está generando en ese negocio, ¿ok?, para que venga alguien a administrarlo y si acaso que le dé un empleito a usted dentro de su propio negocio. Y eso no puede ser. O sea, Puerto Rico no se puede vender. No estamos vendiendo a Puerto Rico. Y el esquema que vemos uno tras otro es el gobierno entregando sus responsabilidades. Vendieron el aeropuerto, vendieron los puertos marinos, las autopistas, para que otros en Wall Street cobren los peajes y los van subiendo. Uh-huh. Se vendió la Telefónica, Prepanet, que era el sistema de internet de la Autoridad de Energía Eléctrica, que es el que podría estar brindando todo el servicio a todas las escuelas y a todos los ciudadanos en Puerto Rico, generando el, uh-huh, capital que genera. ¿Usted sabe cuánto nosotros pagamos por internet en las casas? Cada persona gasta hasta más que energía eléctrica. Una cuenta de internet con acceso a distintas cosas por internet te vale 80, 100 pesos para mucha gente. Y ese capital podía estarse recirculando en Puerto Rico en vez de estar yendo a otras compañías. ¡Qué falta de visión! Aquí está, yo recuerdo, y a mí esto me indigna, en la que la misma legislatura votó para que el gobierno no pudiera brindar el sistema de Prepanet directo a la gente, que tenía que ser a través de gente privada. Pero ¿quién ha visto eso cuando nosotros tenemos esa capacidad? Así que son muchos los hechos que hay aquí, Mirna, que
que son preocupantes, y yo creo que es fundamental que nosotros no nos dejemos confundir con estas campañas de desinformación. Cuando nosotros los puertorriqueños tenemos la capacidad de hacer las cosas bien, ¿entiendes? Este planteamiento de desarrollo de energía solar es fundamental, pero se queda siempre marginado, ¿entiendes? Una de las cosas que te quería añadir, además de lo que tú has dicho, es que fíjate cómo las APP, las alianzas pública-privadas, están en compinche con la Junta de Gobierno de la Autoridad. ¿Por qué? Porque ellos están diciendo de que este contrato no se puede enmendar, de que ellos son los que aprobaron la cuestión del contrato, nadie quiere. Entonces, ese Fermín Fontanes, yo lo oí con mis propios oídos en la vista pública. Él dijo que hablaba de la Autoridad de Energía Eléctrica, que había que eliminar un monopolio público y qué sé yo qué, bla, 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 bla. Y cuando el legislador le pregunta, ven acá, y Luma, ¿no es un monopolio privado? Ahí entonces de momento ya no había monopolio. Y esto es claramente un monopolio privado. Ante una compañía que tiene un contrato de 15 años, ¿alguien se ha preguntado qué va a pasar después de los 15 años? Vamos a suponer que funcionará, porque están asumiendo de que en 15 años no viene un huracán, ¿no? O viene ningún desastre natural en Puerto Rico. Sí, porque la compañía que si venía un huracán y un desastre, que ellos se lavaban las manos. Si tiene que ser, fíjate, mira qué bueno que tú traes eso, porque ha habido como una confusión y ellos se han encargado, Luma se ha encargado como confundir más. Y es real que en el contrato dice que a 180 días, ¿verdad? Si ellos no pueden, si la esta fuerza mayor, que ellos lo llaman, que podría ser un huracán, pues tiene 180 días, ¿verdad?, para ellos restablecer. Y a los 180 días, si no han podido, ¿verdad?, arreglar el sistema, pues entonces ellos se pueden ir. Okay. Lo que pasa es que no te dice lo otro, que una de las razones claves es, por ejemplo, si no hay suficiente combustible, lo que ellos están arreglando, ¿verdad?, los 18 meses, si no hay combustible suficiente para las plantas, para mantener las plantas eléctricas en las diferentes, la gasolina, si no hay dinero para pagar la gasolina, si no hay otras cosas que se necesita, no hay materiales, ¿verdad?, por ejemplo, como nos pasó con María, no hay otras cosas, otros renglones en ese contrato, de que Luma se puede ir inmediatamente. Y si se le aumentan, adivina qué, los costos. Si da la mala pata, ¿verdad?, porque ojalá que nunca pase, pero si da la mala pata que se caen más de las torres de distribución que se cayeron con María, el costo sería mayor. Ellos se pueden ir porque, es que está muy caro. Entonces, ¿qué va a pasar? Se han preguntado qué pasaría en un desastre natural, que quién va a manejar el sistema eléctrico al otro día, un servicio esencial que las vidas de la gente depende. Pero señores, esto, por eso que este contrato es como de loco, porque la verdad que está brutal. Es un contrato que es tan malo y tan malo para el país y tan malo para todos los puertorriqueños, que por eso es que yo me uno a tus palabras. Tenemos que apoyar a la UTIER, tenemos que apoyar esta lucha de país, porque esto es un contrato que realmente impacta el país completo, no importa donde usted viva, porque la energía tiene que llegar a todos lugares, ¿verdad? Y si no hay, pues entonces ya lo sabemos, porque es que esto no hay que hablárselo y convencer a la gente, lo vivimos en carne propia nosotros. Entonces, esto del monopolio privado, porque es lo que es, nosotros tenemos que entender que cuando es una compañía, la privatización no puede ser la solución. La privatización lo que implica es querer hacer ganancias, señores. ¿Cómo es que la gente se va a creer que ellos van a venir aquí, van a salvarnos y darnos energía, como bien dijeron hoy en ese artículo, de noche vamos a tener energía? Ellos van a cumplir con la cuestión de los apagones. Ellos dicen que van a bajar el costo de la luz. Embuste, porque ellos lo que dicen es que los primeros 3 años ellos no lo van a aumentar, y después de los 3 años, eso no te lo dicen, te van a cobrar los 3 que no te cobraron, más lo que venga, y ya el contrato está. Por eso es que este contrato no podemos permitir que este contrato se dé, no podemos permitir, porque no es beneficioso, y debemos, y está encima de esto, en violación a la ley 17 de política pública energética, porque la energía renovable, que en el 2025 se supone que estemos en un 40%
Y tú sabes a cuánto estamos hoy, Molinelli. Estamos en un 3 y estamos en el 2021. ¿Tú crees que para el 2020, en 4 años, vamos a lograr el 40% si no se toma acción de inmediato y si no se usa el dinero adecuado? Y estamos hablando de fondos públicos, porque son dinero de los contribuyentes de los Estados Unidos, porque el tema es dinero público de allá que se está utilizando en una compañía privada. Pero es que, absolutamente, es que yo te digo, a mí se me cae de la bata. Y esto, lo más que nosotros nos preocupa, le digo, es que nosotros sabemos y tenemos la alternativa. No le estoy diciendo esto porque tenemos que estudiarlo. No, señores, nosotros llevamos ya mucho tiempo con la propuesta de Queremos Sol, que está bien estudiada con mucha gente competente de este país, con mucha gente de mucha sabiduría en este país, que hemos llegado a unas conclusiones adecuadas en beneficio de todos. Y eso es lo que hay que señalar aquí. Eso es lo más importante. ¿Qué va a beneficiar el país y no beneficiar unos pocos? Porque, en fin, estas juntas de gobierno que sigue siendo politizada porque lo nombra el gobernador, fíjate, es, mientras los gobernadores nombren esa junta de gobierno, estamos, ¿verdad, Capucho? Estamos destinados así, el fallo, aquí se confunde lo que es el fallo de administradores corruptos que no tienen visión y que vienen con unas agendas específicas versus la capacidad intrínseca de lograr las cosas. Mira, es como tener un barco que tiene los marineros, los jefes de máquina, los que navegan, toda la gente bien preparada, y ese barco puede ir donde tú lo quieras llevar. Pero pusiste un capitán que lo que quiere es llevar el barco a que se encalle en el arrecife, y el capitán da la orden que va a navegar en la dirección donde el barco se va a hundir. ¿Fue culpa de los marineros? ¿Es que el barco no sirve? ¿Es que la gente que trabajaba en la maquinaria para hacer mover el barco no funcionó? ¿O es que el capitán no sabía dónde ir o quería llevarlo a su propia destrucción? En Puerto Rico, el problema con la Autoridad de Energía Eléctrica es el capitán del barco. No son los que hacen el trabajo todos los días. Son los que toman las decisiones de a quienes contratan, a cuánto pagan el petróleo, el no cambiar energías renovables. Es el capitán del barco el que hay que cambiar en Puerto Rico, porque la infraestructura con la gente preparada para hacer las cosas que hay que hacer y dar el mantenimiento y mantener un servicio como se dio en Puerto Rico, porque a la gente se le olvida que la Autoridad de Energía Eléctrica antes era la Autoridad de las Fuentes Fluviales, y que cuando nadie sabía nada aquí en Puerto Rico, se instauró la Autoridad de las Fuentes Fluviales para potenciar la capacidad de generación de energía eléctrica, y se construyeron represas que produjeron energía eléctrica y se hicieron sistemas de riego para potenciar la agricultura, y era la Autoridad de las Fuentes Fluviales que puso en sus pies los sistemas de irrigación, presas, embalses, producción de energía. Cuando aumentó la demanda, se hicieron las termoeléctricas y se producía la energía en costo eficiente, que ayudó al desarrollo de Puerto Rico. Y por décadas, en esa operación de manos a la obra, Puerto Rico tenía un gobierno que funcionaba con gente honesta y decente. Así que eso de que los puertorriqueños no podemos y hay que dárselo a otra gente para que venga a hacer lo que nosotros podemos hacer, eso no es aceptable en este país. Nosotros podemos, y es tiempo de empezar a cambiar esos capitanes de barco que lo que quieren es hundir el barco de Puerto Rico con todo lo que tiene adentro. Señores, vamos a una breve pausa. Gracias, Mirna. El tiempo nos traiciona. Vamos al último segmento ahora de Dialogando con Ben. Muchas gracias, Mirna. Bueno, mis amigos, continuamos aquí en Dialogando con Ben. Y esto del contrato de Luma, esto es algo que es terrible y no se puede permitir ese contrato leonino que atenta contra los intereses de Puerto Rico. A mí me sorprendió el cambio del gobernador de 180 grados a decir que no, que el contrato no se va a cambiar, cuando en realidad en la campaña electoral él estaba muy receptivo a reevaluarlo todo. Ahora dice que no, que él no dijo que lo iba a cambiar, que lo iba a ver si es que... Y en realidad vemos desafortunadamente más de lo mismo.
y lo que esto implica para el país. Si ustedes ven, fíjese, y esto hay que verlo en un contexto más amplio. Aquí vendimos todas las cosas que eran fuentes de riqueza cuando fueron bien administrados. ¿Entendieron? Cuando la autoridad de las fuentes fluviales, esa autoridad generó recursos, era autosostenible, llevó energía eléctrica a todos los rincones de Puerto Rico. De hecho, Puerto Rico era ejemplo de cómo se podía usar la tecnología de los helicópteros, estos super Puma de la Autoridad de Energía Eléctrica, llevando postes y materiales para ubicar torres en áreas remotas que no tenían acceso, pero que era clave para el sistema de distribución de energía eléctrica, que viniera desde Costa Azul, y se pusieron todas esas torres para transmitir todo eso a la zona metropolitana y otras áreas de Puerto Rico. Y Puerto Rico era un ejemplo de cómo se hacían las cosas, era un ejemplo de la innovación. Y fuimos los puertorriqueños, eso no fue una compañía americana que vino aquí a ser la autoridad de las fuentes fluviales. Y entonces, ahora nos dicen que es que no, que hay que privatizar la Autoridad de Energía Eléctrica porque es que ya está en quiebra, que la autoridad no invirtió y que no tiene dinero para reparar esa infraestructura. Han venido con una campaña de desprestigio libeloso contra los obreros de la Autoridad de Energía Eléctrica, que han dado cara por Puerto Rico en muchas ocasiones y en las situaciones más difíciles. Unas campañas de desinformación y mentira, que en realidad es indignante. Y tú tienes estos psicofantes que están en la radio, que están en los medios, en la prensa, que están difamando, mintiendo, moldeando la opinión pública, sesgando la información y no diciendo cosas que hay que decir. Y es una manipulación total, masiva. Hay uno ahí que creo que lo cogieron preso recientemente, que era un psicofante de esto, que había acusado a mucha gente con falsedades, y se para en un medio y empieza a decir mentiras y se repiten, y eso se mueve como pólvora y empiezan a dañar imágenes de gente que le ha servido bien este país. Y está ahora, creo que con acusaciones federales por muchas cosas malas que hizo. Los psicofantes eran unos personajes en la Grecia antigua que tú les pagabas para que difamaran. Tú querías hacerle daño a una persona y te ibas allí a la poli y tú le pagabas a esa persona y esa persona empezaba a hablar mal del otro, de decir esto y lo otro, con las razones que fuera, pero la persona hacía eso por dinero. O esta persona empezaba a atacar a otra, a decir cosas que iban a afectarlo, y entonces la única manera de callarlo era pagándole dinero, que era lo otro. Así que estos psicofantes están por ahí pululando y se usan una y otra vez para hacerle el trabajo de ir confundiendo a la gente. Estamos en tiempos muy difíciles de confusión y uno de ellos es la gran falacia de que nosotros los puertorriqueños no podemos hacer las cosas bien. Una cosa es que un gobierno corrupto no haga las cosas bien, que los que ponen a dirigir son unas batatas políticas que no saben y vienen con unas agendas para que hagan lo que ya ellos planearon que hay que hacer y a quién hay que darle los contratos y quiénes son los abogados que van a cobrar por esos contratos y saquear los fondos del pueblo de Puerto Rico. Esa es una cosa, pero que el país intrínsecamente no puede, eso es totalmente falso. Cuando en Puerto Rico los servidores públicos eran honorables, cuando la palabra honorable era honorable, en esa década de los 50, que la mejor gente y las mejores cabezas fueron a servirle al país, y ninguno salió millonario ni rico. Fueron allí y tuvieron una vida normal como cualquier otro ciudadano y se fajaron para echar este país para adelante. Los jefes de las agencias eran gente comprometida con el futuro de este país, gente seria, gente digna. Y así se echó el país para adelante. Y esa operación, mano a la obra de la época de Muñoz, a pesar de
todos los ataques que hacen esa generación de Muñoz puso a Puerto Rico adelante y hizo que mañana luciera mejor que hoy. En Puerto Rico hoy, mañana se ve más oscuro y se ve más, todavía peor que el presente. Y esa esperanza se construyó en Puerto Rico. Y los hijos de gente que no sabía leer ni escribir tuvieron acceso a la educación y se hicieron los profesionales que configuraron la clase media en Puerto Rico, que ahora mismo está siendo destruida. La gente que trabaja por un mal gobierno corrupto y obviamente la confusión que ese mismo gobierno crea para mantener la gente con miedo, diciendo y acusando de que todo el que haga un planteamiento a favor del país, pues ahora es el que comunista. Y antes era de Fidel Castro, ahora es de Chávez. Pues ¿saben qué? Esos miedos ya se acabaron. Ya esa generación está pasando. La generación nueva que viene es una generación que tiene una visión más clara en ese sentido. Entonces esa manipulación, lo mismo que están haciendo en Estados Unidos con Biden, los republicanos, que le dicen a Biden que es comunista, que es socialista, pues eso aquí lo llevan diciendo lo mismo. Imagínate a Biden, que es comunista y socialista. No votes por los demócratas porque viene el comunismo. ¿Y entonces el comunismo cuál? El comunismo capitalista de China, que con un país comunista tiene una economía superpoderosa, o el ruso, oligarca, ¿no? Así que esos miedos tienen que acabarse. Y el punto que quiero traer es que aquí ha habido una campaña para desprestigiarnos, mira, a nosotros mismos, el que nosotros los puertorriqueños no podemos. ¿Cómo es posible que entregáramos el aeropuerto porque que nosotros no podíamos reparar los inodoros ni mantener los pisos limpios y no, los puertorriqueños no tenemos que hacer eso y quedarse en una compañía mexicana para que lo haga? Y así hemos entregado todo y nos quedamos sin país. Es como, de nuevo, usted es el dueño de una empresa que produce y usted la va vendiendo y después usted lo que se queda es de un empleadito de esa empresa porque vendió su propia empresa. La empresa de Puerto Rico en el macro, en nuestro país, son nuestros recursos, son las fuentes de riqueza. En vez de alejarnos, lo que tenemos es que arrepechar y echar para adelante en ese país. Y ahí nosotros vamos a poder verdaderamente hacer más transformaciones que necesitamos. No quiero concluir este programa sin poder tener con nosotros al señor Osorio, de Salvemos Aguas. Así que no sé si está en línea, pero cuando se consiga, al señor Osorio me lo indica, porque no quiero dejar este programa sin informarle sobre lo que está pasando con esta lucha ambiental en Santa Isabel, donde está toda la comunidad participando en este proceso de reclamo sus propios intereses. Y esta participación activista es fundamental en una democracia. Las democracias se potencian, se capacitan cuando la gente participa. Por eso en Puerto Rico hay que acabar con toda esta falacia de que quédate callado, no digas nada, que tú ves que ocurre algo horroroso y tú lo que haces es que mira para el otro lado. Mire, no, así no se construye un país, así es que se destruye un país. Cada espacio que nosotros nos reclamemos como ciudadanos, lo que hace es destruir la propia democracia que queremos proteger. Así que un punto que yo quiero hacer hincapié es el punto de que nosotros los puertorriqueños podemos y no debemos engañarnos. Mira, el récord de nosotros los puertorriqueños cuando hemos querido y hemos tenido un gobierno que tiene visión, está claro. Fíjese usted que cuando teníamos menos recursos, mucho menos recursos, en esa década de los 50, Puerto Rico echó para adelante con mucho menos recursos que los que tenemos ahora, sin tener que coger dinero federales como se espera que se haga ahora. Puerto Rico hizo una red que llevó agua potable a todos los rincones de Puerto Rico. Y digo que llevó agua, agua potable. Lo digo por un segundito aquí, un momento. Okay, cuando digo del agua potable, me refiero a que antes en Puerto Rico la gente iba a coger el agua en lata y cogía bilharzia y lavaba la ropa en el río.
Y en ese proceso, sin recursos, nosotros tuvimos la capacidad de llevar agua a todos los rincones y se llevaron carreteras y caminos para dar acceso a todos esos lugares que lo que habían eran caminos de tierra inaccesibles. Y se llevaron escuelas y se educó el país y se desarrolló toda una infraestructura que puso este país. El país se hizo mejor año tras año y ciertamente hubo problemas nuevos que surgieron que hubo que enfrentar. Pero el neto, cuando uno ve el neto, uno ve que es un país que echó para adelante. Así que esto hay que tenerlo claro, que nosotros sí hemos podido manejar el país bien. Piense usted, instituciones como lo que era la Universidad de Puerto Rico. La Universidad de Puerto Rico en esa época era el centro de actividad intelectual en todo el país. Las discusiones que había en Puerto Rico, en la universidad, eran extraordinarias. Profesores de primer orden. La universidad era un núcleo efervescente de ideas para echar este país para adelante. Yo recuerdo, la vida universitaria era muy, muy diferente a lo que tenemos ahora. Que hay muchos estudiantes, ¿verdad?, por las mismas circunstancias, que está meramente a tiempo parcial, pero hubo una época en que estaban todos estos profesores excelentes en las distintas facultades que inspiraban a los estudiantes, que eran verdaderamente un orgullo para el país. Aquí estuvo hasta Vargas Llosa dando clases en la universidad, y vinieron gente de valor intelectual extraordinario y la verdad es que al presente, con todos estos procesos de deterioro, vemos que sistemáticamente ha habido un bajón inmenso en todas las áreas del quehacer puertorriqueño. Así que dentro de ese contexto también se desarrolló la Operación Serenidad cuando se trajo el Festival Casal. Se creó la WIPR para educar el país, el trabajo del Instituto de Cultura con Ricardo Alegría, que protegió el patrimonio histórico de Puerto Rico y no fue vendiéndoselo a los extranjeros. Ese patrimonio histórico protegido por Ricardo Alegría, el Instituto de Cultura puertorriqueña, que ahora apenas tiene fondos para mantener lo que hace. O sea, nosotros en realidad, el problema es que no podamos, es que a quienes estamos eligiendo no es a la gente correcta. Así que toda esta época verdaderamente de gloria en el país, hay que renovarla, obviamente, dentro del contexto de lo que es el siglo XXI, pero esa universidad era el centro de actividad cultural. Un estudiante iba a la universidad y era todo el día en la universidad estudiando. La gente se peleaba por ir a las conferencias. Habían discursos, habían actividades. Los estudiantes se quedaban por la noche estudiando. No era una cuestión como ahora que van, cogen la clase y se van porque tienen que ir a trabajar. O sea, había una visión. Habían todos estos profesores, Emilio González, Margot Arce de Vázquez, el propio José Arsenio Torres, Manuel Maldonado Denis, habían toda una serie de gente extraordinaria, José Francisco Cadilla, profesores que gestaban intelectualmente a los estudiantes, y los estudiantes aprendían de ellos, los moldeaban, había una interacción extraordinaria. Y ahora no hay esa visión. Los rectores como Jaime Benítez, dime tú, ¿qué rectores tú puedes encontrar en las universidades que tengan el liderato, la visión, la inspiración, independientemente si tú coincides con sus ideologías políticas? Pero era gente de un calibre cultural extraordinario. Y esa gente todavía está en Puerto Rico, pero no se da el espacio de estar ahí. ¿Usted sabe por qué? Porque al que van a poner es al sello de goma del partido político. Y a quien van a poner son a los incompetentes que no saben. Es como un director de energía eléctrica ahí que va en las vistas al caso Luma y dice que no se ha leído ni el contrato.
y ese es el que está a cargo de toda esta cuestión de Luma. O sea, ¿cómo es posible que eso esté pasando en Puerto Rico? Es que hay que indignarse en este país, ¿no? No sé si se ha logrado conseguir a Osorio por radio, pero si se ha logrado conseguir, pues me lo dejan saber, porque sería una lástima que no podamos conseguirlo en este programa. Así que, siguiendo con este tema, yo lo que quiero plantear es que nosotros los puertorriqueños, cuando nos organizamos bien, hacemos las cosas a la altura del mejor del mundo. Y eso lo vemos con los éxitos de los puertorriqueños cuando salen afuera, no solo en el área de ingeniería, que están en todos lados, sino en todas las áreas del quehacer. Usted va a un hospital en Estados Unidos, usted va a la Clínica Mayo allí en Jacksonville, usted va allí y allí hay de los médicos top cocoroco, son puertorriqueños, y las enfermeras extraordinarias son puertorriqueñas. Y usted donde quiera que va, lo que ve son puertorriqueños haciendo trabajo extraordinario. Yo lo que planteo es que es tiempo ya de que nosotros los puertorriqueños nos demos cuenta de nuestras propias capacidades y de lo que podemos hacer. Y me preocupa profundamente que este país siga erosionándose y destruyendo en la medida en que seguimos entregando el patrimonio nacional. Porque el gobierno lo que está haciendo, en vez de gobernar, es haciendo todo lo que tiene que hacer para no gobernar y entregarle a la empresa privada todo el quehacer que normalmente le toca un gobierno. Y hay unas áreas estratégicas como el servicio de agua, el servicio de energía eléctrica, la transportación, que tienen que estar en manos de un gobierno, pero que tenga buenos administradores, que tenga gente que esté preparada para ello. Y eso conlleva también en la estrategia nacional de Puerto Rico, que no la hay, nosotros institucionalicemos procesos para ir educando a la gente que viene y que estén preparados. O sea, usted me dice a mí que todavía estos administradores que ponen estos gobiernos administradores incompetentes no pueden lograr que una lancha vaya de Fajardo a Vieques y que se dé un servicio básico. O sea, ¿usted se cree que eso son ciencias ocultas o eso es incompetencia gubernamental? De hecho, Chomsky ha escrito mucho de eso y está claro que una de las maneras que los gobiernos corruptos tienen para hacer y tomar decisiones con el favor de la gente es que ellos mismos empiezan a poner funcionarios competentes, reducen los recursos para que deje de funcionar bien la agencia. Y al irla estrangulando con la incompetencia y la falta de recursos, se va creando la opinión pública de que eso no funciona. Y entonces la gente acoge cualquier cosa que le pongan y le den. Y cualquier cosa que le den es un contrato con una empresa privada que va a ofrecer que lo resuelve todo, porque el gobierno no pudo. Así que, pudiendo el gobierno administrar bien, no lo hace y lo entrega a intereses privados. ¿Por qué? Pues porque hay gente en el gobierno que está recibiendo beneficio de eso. Y de ahí la corrupción, de ahí me ha parecido corrupto el que no se viera en sus méritos el caso del municipio de San Juan, en un tecnicismo, cuando ciertamente habían papeletas ahí planchadas y la conclusión fue no, porque esto tenía que ser en este momento, así que no se va a ver, estando la evidencia. Y a mí me indignó mucho que la Cámara de Representantes, también legisladores del Partido Popular, se opusieron a que se diera el reclamo, porque del Partido No Progresista uno lo entiende, pero del Partido Popular oponiéndose al reclamo de que se investigue lo que pasó en el precinto 2 con la candidata de Victoria Ciudadana. ¿Por qué no investigar algo que se necesita investigar? O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no querer ver las cosas? O sea, uno tiene que tener respeto por la justicia y por la verdad. Esto no es cuestión de hacer trampa y estar a favor de algo cuando te beneficia y estar en contra cuando no. Usted tiene que tener verticalidad moral y ver que si algo está mal,
aunque le perjudica a su partido, está mal y usted lo tiene que condenar. Pero ¿cómo es que ni tan siquiera, o sea, votaron en mayoría ese bloque? Yo no me acuerdo cuáles fueron, pero a mí me sorprendió del Partido Popular que hiciera eso en vez de favorecer una investigación, si a fin de cuentas, con esa ley electoral que pusieron ahí, en realidad le robaron la elección. Y yo lo digo porque es así. Y es así, eso no le quepa la menor duda. Todo ese cambio que hizo, que recuerdo que lo advirtió a tiempo Héctor Luis Acevedo una y otra vez, bendito el hombre desesperado, pero por la pandemia la gente pues no respondió, hizo un llamado de ir allá a Fortaleza y hacer un reclamo y advirtió todo lo que estaba mal y todas las maneras en que en una elección cerrada se podía violar la voluntad del país. Y pasó lo que él dijo, y peor. Y entonces en todo el proceso, pues no vamos a mirar. Entonces, ¿cómo vamos a echar un país para adelante? O sea, aquí, o sea, tienen que haber unos cambios políticos. Yo creo que esta elección pasada entraron una gente que está comprometida de forma muy vertical, y que ya los otros dos partidos le tienen el foco encima para buscar cómo los destruyen, pero mientras se mantengan verticales, mientras se mantengan con honestidad y rectitud y tengan la valentía de señalar lo que hay que señalar, van a contar con el apoyo de un sector amplio de Puerto Rico que está buscando decencia, que está buscando visión de país, que está buscando dignidad. Y en todo esto también, haciendo una reflexión amplia en el corto tiempo que nos queda aquí en el programa, yo quiero compartir esta idea, y es que cuando el gobernador estaba hablando, y habló de muchas cosas que uno podría estar hablando ahora, pero el gobernador se llenó la boca hablando de todos los millones y millones de dólares que venían para esto y lo otro. Y Jennifer González, que hizo aquellas emisiones de bonos perdidosas para la clase media de Puerto Rico cuando estaba en la legislatura, que fue una emisión para supuestamente el costo de la energía eléctrica antes de las elecciones, pero que después había que pagar todo eso en bonos, y eso fue totalmente perdidoso a la gente de la clase media en Puerto Rico que nos adquirió para después llenarse la boca de los millones que trae. Pues mire, ya no trae tales millones, ya lo que anuncia es lo que se asignó en el Congreso, y da la impresión a través de los medios que ella es la que hace que venga ese dinero, cuando en realidad ella lo que está es buscando allí cuáles son las asignaciones que hay, ver cuánto es que le va a tocar a Puerto Rico para entonces anunciarlo, ¿entiendes? Pero es muy distinto. ¿Qué les digo? Ahí en el país nosotros tenemos que plantearnos lo siguiente, y es que yo veo que se llenan la boca de todos los millones que van a venir de FEMA, y es cierto, y va a ayudar a Puerto Rico. Hay que hacer una discusión de cómo se emplean eficientemente para que Puerto Rico comience con una buena base. Y eso, yo tengo muchas preocupaciones con cómo se van a usar esos fondos. Que no sea que se gasten y aquí no pasó nada y el país se quedó igual. Por eso lo de la energía renovable es bien importante, por eso el no entregar la infraestructura del país es importante, oponerse a ese contrato leonino de Luma bajo el amparo de que una vez se firmó, pues no se puede cambiar. Pues mire, si el contrato es corrupto y no beneficia al país y hubo trampa ahí y se ocultaron gente y la gente que firmó eso a nombre del pueblo de Puerto Rico eran unos corruptos que favorecieron a los que no tenían que favorecer, eso no se puede permitir, eso es ilegal. Y eso hay que tenerlo claro. Pues nosotros, los puertorriqueños, tenemos que plantearnos también, y una cosa que no soy yo en ese discurso, es lo siguiente. Al final, el presidente del Senado le dijo que qué bueno era el Estado Libre Asociado por los millones que venían. Y es cierto, se han dado bajo el Estado Libre Asociado. Pero a mí me avergonzaría decir algo así, de esa manera, porque es como
que nosotros tenemos un estatus político para recibir los chavos de los americanos. Y hablando en dignidad, aquí no se habla de algo que hay que hablar, que es que cuando nosotros los puertorriqueños, en vez de estar planteando cómo le cogemos más chavos a los americanos, cuando nos vamos a preguntar qué vamos a hacer los puertorriqueños por nosotros mismos, cómo nos vamos a poner en nuestros propios pies. Y eso es fundamental para el Puerto Rico del futuro. Toda nuestra agenda es cómo consigo chavos federales para esto, cómo consigo chavos federales para los otros. Cuando nosotros tenemos la capacidad de generar un capital que sea verdaderamente grande, y lo hemos hecho en el pasado, pero toda esa agenda de cómo desarrollar una economía por nosotros mismos se olvidó, ni se plantea. Todo es cómo traigo a alguien de afuera que venga y haga una inversión. Lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos ni se discute tan siquiera. Y en realidad la solución del país está en esa línea. Señores, el tiempo pues parece que nos está traicionando. Uno, la verdad, que se queda con las ganas de seguir. Hay tantos temas que discutir. No pudimos conseguir a Osorio, pero vamos a desearles un buen fin de semana a todos. Y un abrazo a todos, y gracias a la familia Cerezo siempre por la oportunidad de compartir con esta distinguida radio audiencia. Buen domingo.